Los Panama Papers, o en español Papeles de Panamá, es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2.6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada a un periódico alemán, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte. La persona que realizó la filtración tomó contacto directo con el periódico alemán y la habría proporcionado de manera gratuita, aunque sí habría solicitado que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, sino que la comunicación se realizaría de manera encriptada. Consultada la fuente sobre su motivación, habría respondido que su único interés es hacer públicos estos delitos y que entregaría el volumen completo, 2.6 terabytes. La selección de lo que se publicaría quedaba en manos de los periodistas. El primer contacto con la fuente, identificado por el periódico alemán con el seudónimo de John Doe, ocurrió en 2015 y tras casi un año de rigurosa investigación periodística en la que participaron más de 400 periodistas de diversos países del mundo, se logró evaluar y sistematizar la información hasta darle la forma que tiene el informe detallado que se ha comenzado a publicar el 3 de abril del 2016, concitando gran expectación e interés en general. Más de 11 millones de documentos a secretos filtrados originalmente al medio alemán detallan transacciones hechas en los últimos 38 años por el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en gestión de capitales y patrimonios en ese conocido paraíso fiscal, en nombre de una larga lista de clientes que incluyen a jefes de gobierno y Estado y personalidades de todo el mundo. La información que destapa la utilización de sociedades offshore que se considera a empresas creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, los paraísos fiscales, que generalmente se encuentran en islas. Estas empresas son usadas para ocultar al propietario o beneficiario de determinados bienes por varios motivos, como por ejemplo blanqueo de dinero, ocultación de propiedades en procedimiento de divorcio, entre otros, que operan en paraísos fiscales como Panamá. Muestra la ruta del dinero sucio que utilizan políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo para ocultar, lavar o desviar a sumas multimillonarias no declaradas. Los implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de ocultar la identidad de los propietarios. Y gente muy, digamos, muy rica, parte de la élite empresarial, de la élite de deportistas, de la élite política mundial, utiliza este tipo de servicios. En este caso la filtración es, como decimos, la de este estudio jurídico, pero hay múltiples estudios jurídicos en un número muy elevado de países o territorios considerados paraísos fiscales. Depende de la lista que tú escojas, pero podríamos estar hablando de alrededor de unos 60, 70 territorios considerados paraísos fiscales. Para la apertura de las cuentas y de las empresas tienen un papel fundamental estos estudios jurídicos, que son los que te prestan los servicios, que generalmente no son muy caros y son muy sencillos, y la élite mundial recurre a estos estudios para abrirse esas cuentas o constituir esas empresas en estos territorios que son los paraísos fiscales, que sobre todo tienen, digamos, una opacidad muy grande, una muy baja tributación, una laxitud de control financiero. Es una suerte, digamos, los paraísos fiscales son una suerte de contabilidad B internacional, de contabilidad paralela internacional. Buena parte de los ricos del mundo recurren a este mecanismo, a estos instrumentos, con una voluntad de no hacer frente a las obligaciones tributarias, financieras, económicas en sus estados.
El bufete, fundado en 1977, llegó a tener 45 oficinas repartidas por diferentes partes del mundo, además de la sede panameña. De los 360 trabajadores que llegó a tener en el país centroamericano, ya solo quedan poco más de 90, es decir, que 3 de cada 4 tuvieron que dejar la empresa, además contaba con unos 14.000 clientes. Sus dos socios fundadores, Mossack y Ramón Fonseca, pasaron 4 meses en prisión preventiva, acusados de haber establecido cuentas bancarias en paraísos fiscales que la empresa brasileña Odebrecht utilizó para realizar pagos ilegales. Su especialidad era el asesoramiento legal en el extranjero. Le daba además un perfil internacional. El portal especializado en Derecho Legal 500 la describe como una elección común entre quienes buscan establecer una compañía o servicios fiduciarios. Los primeros resultados de la investigación periodística de los Panama Papers fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación, entre periódicos, canales de televisión y plataformas digitales noticiosas, en 76 países. El 9 de mayo del 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la base de datos completa y desató al menos 150 investigaciones en más de 79 países por evasión de impuestos y lavado de dinero, según el Centro para la Integridad Pública. Bolivia no quedó al margen de la revelación, pues la investigación internacional también dio cuenta de que 95 empresas, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas bolivianos figuran en los papeles de Panamá. Inmediatamente, el gobierno nacional, mediante una carta dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, solicitó información oficial sobre el caso Panama Papers para identificar la posible existencia de indicios sobre la comisión de presuntos delitos de corrupción de ciudadanos y empresas bolivianas. Sírvanse levantar la mano. Informe, diputado secretario. Más dos, señora presidenta. Uno de esos 79 países que activaron sus mecanismos de investigación se encuentra Bolivia. En el mes de mayo del 2016, la Asamblea Legislativa Plurinacional formó una comisión especial que investigaría a las empresas y empresarios mencionados en los datos revelados en los papeles de Panamá. El vicepresidente Álvaro García Linera había anunciado que político, empresario o empresarios políticos estaban en la mira de la investigación, al igual que los consorcios de abogados que intermediaron este tipo de sociedades. La instancia de fiscalización estuvo formada por 9 miembros, 6 del Movimiento al Socialismo y 3 de los partidos de oposición. En primera instancia se indagaron los 95 casos descubiertos hasta ese momento a partir de la revelación de información producto de la investigación periodística Papeles de Panamá, que puso al descubierto miles de casos vinculados con paraísos fiscales. El oficialismo estuvo representado por los diputados Víctor Borda, Sonia Brito, Manuel Canelas y Delia Caraviri, además de los senadores Adriana Salvatierra y Ciro Zavala, mientras que de la oposición estuvieron a Víctor Gutiérrez y Eric Morón de Unidad Demócrata y Edgar Arrendón del Partido Demócrata Cristiano. Cuando sale la filtración, se estructura la información en diferentes capítulos nacionales, porque la filtración es gigantesca y un montón de nombres, cuentas, personas jurídicas, y cada estado busca, a sus connacionales que aparecen en la lista. Entonces, nada más sale la filtración, hay una serie de nombres de personas bolivianas que alcanza casi el centenar. Diferentes estados han llevado adelante diferentes mecanismos de investigación. En algunos países han sido las fiscalías las que han llevado adelante la investigación. En otros, como nuestro país, se decidió constituir una comisión del legislativo para que lleve adelante la investigación. También en Ecuador, en Uruguay, en Costa Rica, el Parlamento Europeo, son diferentes lugares que eligieron el mismo modo que elegimos nosotros, que es llevar adelante la investigación desde una comisión del legislativo. Se constituye la comisión del legislativo como en junio del año pasado,
Es una comisión especial mixta de investigación que está compuesta por senadores y diputados, oficialistas y opositores, y arrancamos el trabajo de la comisión a finales de junio. El objetivo de la comisión fue investigar la posible vulneración de normativa nacional y la afectación del interés público en la realización de actividades y transacciones de empresas o entidades offshore. La comisión adoptó un plan de trabajo que consta de 4 etapas. 1. La introducción y asesoría técnica o exposición de expertos. 2. La recopilación y análisis de información o exposición de instituciones públicas. 3. El análisis de casos. Y 4. La elaboración de un informe final. Y el presidente de la comisión mixta especial, diputado Manuel Canelas, abriendo los detalles de la culminación del trabajo. Nosotros lo que pensamos es que el Estado y la sociedad boliviana no teníamos y todavía no tenemos un conocimiento cabal de qué es un paraíso fiscal y de cómo la existencia de los paraísos fiscales y de capitales bolivianos operando en paraísos fiscales le perjudica a todos los bolivianos. Aunque tú no sepas que te perjudica, aunque tú eres un trabajador en Tarija, una maestra en Santa Cruz, o un consultor en La Paz, te perjudica el hecho de que buena parte de los ricos del país tengan su plata en las Bahamas. Entonces nosotros dividimos la investigación. Primero convocamos expertos nacionales e internacionales para que nosotros mismos como legisladores que investigábamos este tema tengamos mejores y mayores conocimientos sobre qué es un paraíso fiscal. Entre los expositores que participaron en la fase 1 estuvieron Fernando Molina, Gabriel Loza Tellería y George Gray Molina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En la etapa 2 también se contó con la exposición de Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado, Alejandro Taguada, director general ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras, Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional, entre otras autoridades de entidades públicas. La banca que compra, la que ha comprado las hipotecas, las vuelve a vender y ya no se sabe el destino dónde, y el recurso que tiene al final lo destina, por ejemplo, en Panamá o en las Islas Caimán, en un paraíso fiscal, y esas a veces ya no tienen el registro con la fuente del país donde están. Entonces escapa a la parte contable este tipo de transacción. Eso pasa con los propios Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido que pedir que los que tienen registros afuera les ha dado un perdón para que puedan traerse dinero y se les cobre un impuesto más bajo para que puedan legalizar. Argentina está legalizando transacciones en el exterior a los que traigan el dinero con un impuesto mucho más bajo de personazo. En el caso nuestro, estas transacciones que aclaro son estrictamente flujos de capital, legales y registrados, ¿no? Lo que tiene que verse cuáles son los que no son de esta característica. La defraudación, señores, es ilícito ergo delito. No hay vuelta de hoja. Oculta bienes o ingresos con el fin de pagar de menos o no pagarle al fisco, a cualquiera de las administraciones, y transgrede la ley, por eso es ilícito. En consecuencia tiene la preterintención, lo que dicen los abogados penalistas, dolo, quiero, procuro, estoy haciendo esto. El dolo caracteriza al ilícito y lo convierte en delito. En paralelo hay lo que se conoce como la elusión. La elusión no vamos a encontrar en la norma tributaria, no está. La elusión maneja la doctrina del derecho tributario. Y la doctrina del derecho tributario dice, elusión no es un delito. Hay algo real en nuestras economías. Las empresas grandes, que por lo general son empresas o multinacionales o empresas familiares, históricas, tienen capturado nuestros mercados. Son monopolios. Son los que establecen los precios. Ellos no son tomadores de precios, ellos ponen precios. Por lo tanto, ellos tienen una ventaja, y esta ventaja no es de impuestos, ¿sí? Ellos tienen una ventaja porque el diseño del mercado, como está hecho, ha hecho que sea concentrador, ¿sí? Y ha hecho que estas medianas que quieren surgir tengan que ir a competir contra un monstruo. No está de más repasar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, típicamente una de las prácticas más usadas es
el comercio intrafirma. Esto es, básicamente uno tiene la idea de en el comercio internacional, los viejos modelos neoclásicos donde se comercia en función de las ventajas comparativas de los países. Bueno, gran parte del comercio internacional es un comercio administrado, regulado, donde los grupos económicos hacen una planificación impositiva, tratando de reducir el valor y la fuente impositiva en aquellos países de una tributación más progresiva y más alta, y trasladando ese valor con distintos mecanismos a los paraísos fiscales. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos muy simpáticos en el mundo, por ejemplo, en Centroamérica, simpáticos o de terror, visto otra perspectiva, del hecho de cómo, por ejemplo, se generan exportaciones a precios de transferencia, a bajísimos precios internacionales, ¿sí? Que a su vez son vendidos a subsidiarias en estos paraísos, que a su vez las revenden muy caras a los países. Y uno analiza las cifras y ve distorsiones tremendas. Nosotros identificamos dos tipos de transiciones inconclusas en América Latina. La primera transición inconclusa es de universalidad, y lo que les repetía al principio de esta presentación. Las coaliciones políticas para la generación de la coalición keynesiana ya existen, pero todavía no hemos podido construir una coalición política para crear políticas a lo largo del ciclo de vida universales en Bolivia ni en América Latina. Y esta falta de universalidad genera un problema, genera una disonancia política, de que siempre va a haber un resentimiento entre los que pagan impuestos y los que reciben transferencias. Siempre va a haber resentimiento entre los que están en el sector informal de la economía y los que están en el sector formal, a menos que construyamos un pacto, y ese pacto pasa por un pacto fiscal. En la etapa 2 también se contó con la exposición de Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado, Alejandro Taboada, director general ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras, Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional, entre otras autoridades de entidades públicas. Esto aumenta las tasas de interés y supondría un menor crecimiento. En muchos casos también traen consigo volatilidades en los mercados financieros, presión para el tipo de cambio, menores reservas internacionales y otras distorsiones. Dependiendo de la cuantía de las transferencias y su impacto en la economía, el Banco Central podría necesitar activamente de sus políticas monetaria, cambiaria y otras. La política monetaria tendría que orientarse a ser expansiva para restituir los menores recursos en la economía y disminuir las tasas de interés. Además, la política cambiaria se orientaría a ofertar divisas para contener las expectativas y las presiones en el tipo de cambio. Asimismo, el Banco Central podría limitar las salidas de recursos de las compañías de seguro y AFPs, en este último caso cuando fue su competencia, además de poner comisiones de salida de capitales del país, entre otros. Al respecto, debo señalar que no se ha hecho el estudio, sin embargo, la evasión tributaria respecto al impuesto al valor agregado en nuestro país llega aproximadamente al 21% y en términos monetarios representa 5.400 millones respecto al Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin embargo, con la promulgación del marco normativo en nuestro país, respecto a los precios de transferencia, se ha otorgado a la Administración Tributaria poder encarar mucho mejor el análisis respecto a lo que es precisamente la planificación tributaria abusiva, que es el caso que esta comisión está investigando. Esta lista es la última lista que ha emitido el GAFI del año 2015. No aparece Panamá. Si vemos otras listas, por ejemplo, de la OCDE, sí está Panamá. Si vemos países como España, Argentina, Brasil, sí está Panamá. Por eso le digo, depende de los condiciones y requisitos que cada organismo le pone. GAFI no solamente requiere que el país
tenga nula o ninguna tributación, que es lo que la mayoría exige para ser paraíso fiscal. No exige tributación y que los extranjeros obviamente no puedan tributar, nada más. En cambio, GAFI establece más otros requisitos, que no sea cooperante internacional, o sea, que no dé información a otros países, que no haya suscrito convenios internacionales bilaterales o plurilaterales con otros países para el intercambio de información y otros requisitos que da. Solamente se sabe el nombre de la sociedad y obviamente no se sabe el beneficiario. ¿Qué implica aquello? Un blanqueo, ¿sí? Un blanqueo de capitales. Sin embargo, si fuesen de buena fe esta creación de estas empresas, tendrían todas las empresas que así constituyeran por otras razones, estas empresas tendrían la obligación, como en el caso de España, de notificar al país que están generando este tipo de empresas en el marco de la transparencia y obviamente de la buena fe del Estado. 107 personas, empresas que han sido o están siendo investigadas. Son 107 las que tenemos y voy a dejar esta lista. Realmente en algunos casos hay que complementar la lista que tienen o en otras tal vez no están en esta lista algunos de los cuales ustedes tienen. Son 107 las empresas constituidas en este caso de papeles de Panamá. Respecto a qué mecanismos utilizaban, hemos encontrado nosotros y hemos detectado que en la legislación de Panamá existen muchas facilidades para que puedan constituir, para que puedan realizar este tipo de trámites, incluso obviando los trámites que se puedan hacer en cada país. Para nosotros era importante, precisamente porque en el pasado en nuestro país la gente que estaba vinculada al poder político, al manejo del poder político y el poder económico, tenía prácticas muy enraizadas, malas prácticas, diríamos nosotros, para desviar recursos, para el aprovechamiento incluso de recursos públicos. Hemos establecido un primer criterio de riesgo y hemos que está referido a la condición de haber de estar actualmente o tener la condición de servidor público o haber sido ex servidor público, independientemente de la jerarquía del cargo. El otro aspecto importante para nosotros, el segundo criterio de riesgo importante, ha sido el definir de todo este listado si estas personas estaban vinculadas a operaciones financieras u operaciones de comercio exterior. Inicialmente lo que hemos hecho es hacer una cruce de información con los registros del CEGIP. Nosotros tenemos una herramienta que nos permite conectarnos en línea con 8 registros públicos, ¿son, doctor? En línea, entre ellos está el CEGIP, y resultado de ello hemos podido hacer un trabajo ya de determinación, de depuración de listas finales. Hemos establecido que hay 152 personas naturales, eliminando por supuesto todas las repeticiones y homonimias, ¿no?, del listado, y hemos identificado también a 108 empresas. Finalmente, la Comisión Mixta Especial presentó su informe final el 30 de septiembre sobre las personas y empresas que habrían evadido impuestos, ocultado ganancias y cometido delitos contra el Estado. Asimismo, se presentó el proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales, mismo que busca evitar que las personas pretendan cometer ilícitos que no solo provoquen daños a terceros, sino que también afectan los intereses del Estado. A nosotros nos hace sentir, digamos, satisfechos. Si quieres el objetivo más llano, incluso más que la ley y por supuesto mucho más que los casos, es que los bolivianos empiecen a hablar de los paraísos fiscales. Que sepamos que la existencia de capitales bolivianos en las Bahamas nos perjudica. Que generalmente, salvo una cuestión muy anecdótica, la gente que busca abrirse una cuenta en Bahamas no tiene una voluntad de hacer las cosas bien con su país. Creo que la mayoría de los trabajadores bolivianos están hartos
del rigor de impuestos internos. El informe de la comisión señala que fueron 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, sumando un total de 558 personas y empresas que fueron estudiadas. Este total se organizó en 76 casos de estudio. A la conclusión de la comisión se analizó el 22% de estos casos y el resto de los casos a investigar serán remitidos a las instituciones pertinentes. La comisión investigó un caso ligado al grupo empresarial de la familia Marinković. Son 7 personas a que contaban con 14 empresas offshore inscritas en Panamá, con vínculos asociados en Bolivia. Se identificó además la relación económica que establecieron con las empresas locales, con la producción de algún mecanismo de defraudación impositiva. El caso fue derivado al Ministerio Público para que esa instancia continúe con la indagación. En el caso de la familia Marinković, ellos son, en este caso en Mossack Fonseca, el grupo familiar que más empresas abrió en Panamá a través de Mossack Fonseca. Esas empresas abiertas en Panamá, a su vez, son accionistas de diferentes empresas del grupo familiar Marinković en Bolivia. Esas empresas en Panamá son accionistas de empresas bolivianas, todo dentro del mismo grupo. Y nosotros lo que vimos son, digamos, irregularidades y situaciones mal explicadas, sobre todo en el ámbito del comercio intragrupo, de cómo algunas de esas empresas de la familia Marinković en Bolivia, que comercian soya al exterior, se vendían a ellos mismos soya, a ellos mismos a la empresa en Panamá, y se la vendían levemente e intermitentemente por debajo del precio de mercado. Entonces, en el acumulado del año, ellos tenían, digamos, relativas pérdidas algunos días porque habían vendido levemente por debajo del precio de mercado, pero ese acumulado de días termina siendo una cifra más importante. Tú haces esa operación, digamos, de venderte a ti mismo más barato con la intención de bajar tu base imponible, de decirle al Estado boliviano, miren, esto es todo lo que he ganado, tengo que pagar menos impuestos, digamos. Y ellos, a su vez, desde Panamá, es un mecanismo clásico por el que la gente usa paraísos fiscales, desde Panamá ya le vendían a un tercero a un buen precio. Ese es un mecanismo, realmente, digamos, tampoco es nada extraño, es lo que suelen hacer muchos ricos que tienen cuentas en Bahamas, lo utilizan para eso, para venderse a sí mismos barato, y desde ese segundo lugar, venderle a un tercero ya más caro. Porque lo que hay que tomar en cuenta es que el Estado boliviano recién ahora sabe que la familia Marinković se vendía a sí misma. Porque sin el dato de la filtración, tú tienes el dato de que la familia Marinković le vende a una empresa en Panamá. Pero no sabes hasta ahora que son ellos mismos. Y en ese caso vamos a recomendar que esa parte del informe se vaya al Ministerio Público, para que sean ellos los que continúen la investigación, argumenten una denuncia y sigan un proceso. Además, se investigó el caso de la firma Acapana de la familia Doria Medina sobre la venta de Sobose, pues declaraciones del representante de la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua, Sergio Sainz, ante la Comisión Mixta Especial hizo dos afirmaciones. La primera es que se pagó un monto mayor que el que había declarado Samuel Doria Medina cuando se hizo la transacción en septiembre del año 2005. La segunda se refiere a la participación de la empresa offshore Acapana S.A., la cual fue parte del acuerdo comercial. Doria Medina había afirmado anteriormente que la misma fue solicitada por los mexicanos compradores, pero Sainz lo desmintió al indicar que la presencia de esta entidad fue pedida por Sobose y por su principal accionista. Este caso pasó a la Unidad de Investigaciones Financieras, a la Autoridad de Empresas y a la Procuraduría General del Estado. Los casos más sobresalientes son los grupos económicos investigados, entre los que más sobresale está el grupo Acapana, por ejemplo, grupo Doria Medina, que es lo mismo, en el que se han encontrado suficientes indicios respecto de irregularidades, para utilizar momentáneamente un término suave si se quiere, cometidas en la transacción o en la transferencia de acciones de la empresa de cemento que tenía, de la fábrica de cemento que tenía el grupo Doria Medina. Resulta que ellos en agosto del 2005 constituyen, a pedido de, no de los mexicanos, sino de ellos mismos, constituye una empresa offshore en Panamá denominada Acapana, pero resulta que esta empresa es la misma, es decir, es de los mismos Doria Medina. Se venden entre sí y luego
el mismo día en que se produce la venta de Simsa a Capana, que es lo mismo, se produce la transferencia a favor del Grupo de Cementos Chihuahua. Chihuahua reporta un monto de 65.4 millones de dólares por concepto del pago de esa transacción, que equivalen a más de 500 millones de bolivianos, 526 si no me falla la memoria. Y resulta que Doria Medina reporta una ganancia muchísimo menor, habiendo una diferencia de aproximadamente 300 millones de bolivianos. Alrededor de eso se ha investigado, y lo que falta en la investigación como tal es la presentación del contrato. Esta fase será cubierta en un momento intermedio por la Unidad de Investigaciones Financieras, quien citará, convocará a Doria Medina para que presente el contrato, lo mismo Impuestos Nacionales, etcétera, etcétera. Y luego de cumplir esta fase, yo estimo que lo que corresponderá será derivar al Ministerio Público por la figura de legitimación de ganancias ilícitas a través de una defraudación tributaria, porque lo omitió pagar en su día, el 2005, 55 millones de bolivianos, que traducidos 12 años después son 203 millones de bolivianos de adeudo, equivalentes a 29 millones de dólares. Ese es un caso emblemático. Luego tenemos el caso del grupo Marinkovic. Había constituido 14 empresas offshore en Panamá. Hay muchas irregularidades, entre comillas. Se está derivando también ante el Ministerio Público, en ambos casos, el Acapana y el Marinkovic, para que también se haga cargo no solo la Unidad de Investigaciones Financieras, sino la Procuraduría General del Estado, culmine con este paso. Otro de los casos objeto de investigación fue sobre Óscar Javier Urenda Aguilera, que pasó al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Unidad de Investigaciones Financieras. Además, se fiscalizó sobre las familias de Fernando Romero y Walter Kreider, que pasaron a la Unidad de Investigaciones Financieras, a la Autoridad de Empresas y a la Procuraduría para continuar con las indagaciones. El caso de la familia Dueri fue remitido al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Unidad de Investigaciones Financieras por la creación de una empresa offshore. El sexto caso de investigación fue el de las familias Dajer Campuzano, derivados también al Servicio Nacional de Impuestos y a la Unidad de Investigaciones Financieras para que se prosiga con la indagación. Finalmente, como caso relevante, fue sobre la empresa Entel Bolivia International Limited, que tiene una similitud con la sigla estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en la cual la Comisión no halló ninguna irregularidad y no recomendó pesquisa alguna. Cualquier posible daño al Estado a través de operaciones en paraísos fiscales. No teníamos la limitación, digamos, de, porque hubiera sido una torpeza, no tenemos la limitación de investigar solo Mossack Fonseca. Podemos investigar cualquier denuncia que posiblemente haya afectado intereses del Estado y que haya tenido que ver una cuenta, un paraíso fiscal, una empresa en un paraíso fiscal. Sí, ha empezado la lucha. Es más, ojalá llegaríamos en un momento determinado a lo que hizo Ecuador, que vía referéndum aprobó una disposición que dice que quien quiera ser candidato a presidente del Ecuador, por ejemplo, no debe tener un depósito en un paraíso fiscal. Entonces son cosas por regular, son cosas por establecerse, y esta lucha recién comienza. Yo hago un poco de hincapié en esto, lo digo con absoluta responsabilidad. Estamos afectando poderosos intereses, y esto lo debe tener bien claro el país. Según publican varios medios internacionales agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas, alrededor de 500 bancos y sus subsidiarias crearon en este periodo de tiempo más de 15.000 compañías offshore para sus clientes a través de Mossack Fonseca, quienes, sin embargo, negaron cualquier responsabilidad por los delitos que pudieran haber cometido sus clientes. En América Latina, en tanto, además de involucrar con nombre y apellido al presidente de Argentina, Mauricio Macri, que en el mes de septiembre reciente el juez en lo civil, Andrés Fraga, determinó que no fue socio ni accionista y que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias de las firmas offshore. De ese modo, la justicia desvinculó al primer mandatario de la causa, que también involucró a Néstor Grindetti, exministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. El también de nacionalidad argentina, la estrella del balompié Lionel Messi, inició el último trimestre del 2016 los trámites para disolver la sociedad offshore que adquirió en Panamá en junio del 2013, según documentos oficiales del Registro Mercantil Panameño, a los que ha tenido acceso el Confidencial. Todos los testaferros que figuraban al frente de la compañía que los Messi compraron en ese país a través de un bufet uruguayo han comunicado oficialmente la renuncia a sus cargos, dando así el primer paso para que el astro argentino se desvincule definitivamente de la empresa.
Los documentos también salpicaron al presidente mexicano Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la investigación, Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del Grupo IGA, la empresa que ha obtenido un gran número de contratos del actual gobierno mexicano y que edificó la llamada Casa Blanca, una mansión de 7 millones de dólares para la familia presidencial en julio del 2015, depositó 100 millones de dólares en paraísos fiscales. La lista de exjefes de Estado, de gobierno o de funcionarios es aún más larga e incluye a más de una treintena de nombres. Mientras la filtración destapó un gran entramado de fuga de capitales entre personas directa o indirectamente vinculadas a gobiernos de todo el mundo. Los documentos revelaron también una imagen poco halagadora de la élite internacional en general, que incluye a personalidades del mundo del espectáculo como el director de cine española Pedro Almodóvar y el actor chino Jackie Chan, y figuras del deporte como los futbolistas Lionel Messi e Iván Zamorano Morano y el presidente de la UEFA, Michel Platini, además del ex primer ministro británico David Cameron, que estaba bajo presión, conminado a dar cuentas sobre su fortuna familiar después de que su padre Ian apareciera mencionado en los papeles de Panamá, que indican que dirigía un fondo de inversión en Bahamas llamado Glenmore. Los beneficios de este fondo habrían eludido al fisco británico durante 30 años gracias a un complicado montaje urdido junto al gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, verdadero epicentro de la trama revelada. El Centro de Integridad Pública, un grupo estadounidense sin fines de lucro, advierte que actualmente existen al menos 150 investigaciones activas en 79 países. Sin embargo, solo ha trascendido las renuncias del primer ministro de Islandia, del presidente de Chile Transparente, Gonzalo de la Bú, y de Juan Damiani, integrante de la Comisión de Ética de la FIFA. En cambio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció que los papeles de Panamá sirvieron para dar un empujón a la lucha contra la evasión fiscal, pues ahora las naciones debaten sobre los alcances del secreto bancario y el intercambio automático de información. No obstante, la labor de análisis continúa y se extenderá por bastante tiempo más, no solo en Bolivia, sino en el mundo, no solo debido al inmenso volumen de datos, sino también a la gran diversidad de los portadores de la información filtrada: correos electrónicos a certificados, información bancaria de estados de cuentas, a copias de pasaportes y documentos de identidad de los implicados, como asimismo documentos y actas de alrededor de 214.000 sociedades. Se trata de un total de 11.5 millones de archivos que contienen el registro de 40 años de negocios de Mossack Fonseca. Aunque la mayor parte del material analizado está referido a transacciones y operaciones correspondientes al periodo entre 2005 y 2015. F'nofs ix-xahar ta' Ottubru, fil-limiti tal-bidnija, fit-tlieta ta' wara nofsinhar defni, Karwana Galizja nqatlet fi. El pasado 17 de octubre, una de las figuras periodísticas más conocidas por sus denuncias contra el gobierno de Malta, Dafne Caruana Galizia, falleció tras una misteriosa explosión de su vehículo. La bomba que se encontraba en el auto era tan potente que lo hizo volar por el aire y lo lanzó a un campo cercano. La periodista investigaba especialmente a Josep Muscat, primer ministro del país, por supuesta corrupción durante la investigación de los papeles de Panamá. Lo vinculó a él y a su esposa con la utilización de cuentas bancarias secretas en el extranjero para ocultar supuestos pagos de la familia gobernante de Azerbaiyán. Cabe destacar que las denuncias de la periodista contra el primer ministro llevaron a convocar a elecciones adelantadas. Muscat también inició una demanda contra la comunicadora por difamación. Según declaraciones del presidente de la comisión, diputado Manuel Canelas, la investigación y las conclusiones cumplieron las expectativas por el diagnóstico institucional, ver qué faltaba en las instituciones del Estado boliviano para ser más efectivos en la lucha contra los paraísos fiscales. De ahí se deriva una cosa fundamental para ser más efectivos en el futuro, que es una ley de lucha contra los paraísos fiscales, que va a modificar algunos aspectos de la normativa, que va a fortalecer a la UIF. Le queremos dar una vuelta a la Unidad de Investigaciones Financieras y luego consejos menores respecto a todas las instituciones que vinieron a brindarnos información, manifestó Canelas. Pero básicamente lo que busca es, digamos, como los objetivos más claros, un rediseño institucional. Proponemos un rediseño de la UIF para que sea más efectiva en adelante. También hemos encontrado que diferentes instituciones que tienen que ver con la materia no hablan entre ellas, no tienen un sistema fluido de comunicación ni de coordinación. También proponemos en la ley que eso se enmiende. También proponemos, por ejemplo, algunos cambios en la regulación financiera
La ASFI tiene como obligación precautelar la estabilidad del sistema financiero, pero a día de hoy en Bolivia puede ser accionista de un banco boliviano, una empresa que se llame Caribe Internacional, y nuestro Estado no le exige a la gente que es dueña de Caribe Internacional que se muestre, que te diga quién está detrás de Caribe Internacional. Y yo creo que es una cosa evidente que deberíamos saber para saber la solvencia de Caribe Internacional. Si Caribe Internacional puede ser, como puede ser a día de hoy, una empresa abierta en las Islas Vírgenes con un capital de $5,000, no parece lo más sensato para la estabilidad financiera del país el que eso ocurra. Entonces también estamos proponiendo ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Que tenga que haber más transparencia, más demanda de transparencia y de información sobre quiénes son los accionistas en la composición, la composición accionarial de diferentes instituciones bancarias y financieras que operan en nuestro país. ¿Qué más? Buena parte se le dedica al rediseño de la UIF, a que cuente con una unidad de investigación y lucha contra los paraísos fiscales. Básicamente eso, es una ley muy, muy corta. Mejorar la coordinación y la comunicación institucional, rediseñar y fortalecer la UIF y mayor exigencia y transparencia en cuestiones del sistema financiero. Según datos brindados por el Banco Central de Bolivia ante la Comisión desde septiembre del año 2015 hasta mayo del 2017, desde Bolivia se han transferido al exterior al menos $1,134 millones a paraísos fiscales. Por ejemplo, a Suiza el 23%, vale decir $260 millones, a Panamá el 21%, es decir, $239 millones, a Países Bajos el 17%, lo que representa $198 millones, a Uruguay un 16%, es decir, unos a $117 millones, a Bahamas un 10%, a Luxemburgo 7%, Emiratos Árabes a 5% y a otros países que representan un 4%. Falta de control. Resulta, por ejemplo, que la autoridad de la unidad de la UIF hoy día, la unidad de investigaciones financieras, sabe muy poco. Lamentable, terrible, pero sabe muy poco respecto a lo que ocurre. Y eso es una enorme contradicción frente a lo que sucede en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, tú, yo, cualquier ciudadano, nos aproximamos a un banco, hacemos una remisión de, por decir, 500 bolivianos y nos pregunta de dónde y por qué y cómo lo obtuvo. Y resulta que a la vuelta de la esquina salen $1,000 millones y resulta que el sistema financiero no lo sabe, entre comillas. No tenemos una lista oficial de paraísos fiscales. Esa es como la cuarta cosa importante de la ley. Lo primero para combatir es identificar. Tú tendrías que identificar, digamos, de manera formal, qué consideras tú que son paraísos fiscales. Una vez que los tienes identificados, tú desarrollas mecanismos legales, tributarios, para evitar que tu gente, o dificultar, no puedes prohibirlo por ley, pero dificultar que tu gente se lleve esa plata a Bahamas, digamos, ¿no? O con quien no tenemos absolutamente ninguna relación comercial. Entonces, cuando tú ves que hay mucha plata boliviana que se va, no sé, a Bahamas, a Albania, a Luxemburgo, a Suiza, países con los que no tenemos ninguna relación comercial, pero sí van muchos capitales bolivianos, ahí ya hay que poner la lupa, las alertas y ser más exigentes con esa gente boliviana, con nuestros compatriotas que se llevan su dinero allí.